Matías, nos encontramos en la iglesia de la señora nuestra evangelización. Vengo a representación de la primera dama y haciendo llegar estas canastas, ¿no? Llegarles saludos y darles a conocer que todas estas donaciones han sido gestionadas por la oficina de la primera dama, ¿no? Y los donantes han sido la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De iglesia, porque gracias a ellos tenemos, bueno, estas canastas, ¿no? Están llegando las ollas comunes. Creo que todos, directa o indirectamente, hemos sido afectados por esta pandemia. Hemos perdido algunos seres queridos, algunos amigos, ¿no? Y creo que estas circunstancias difíciles, ahora más que nunca, tenemos que unirnos, ¿no? Trabajar en equipo, sin ninguna diferencia de credo, religión, ¿no? de fe, sino que tenemos que estar unidos para enfrentar esta situación. Ojalá que esta pequeña contribución pueda bendecir la vida de sus familiares, ¿no? Y agradezco mucho, yo sé de las ollas comunes, que es un trabajo en equipo, y espero que lo que se está contribuyendo sea un granito ante esta mar de necesidades que tenemos. Y que Dios les bendiga con todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Tomando un granito de harina con tanta necesidad. Sí, y aquí va a ser bien utilizado. Ellos están todos donde las papas queman, por eso es muy importante que suba para que vea la zona un poco así como estamos rodeados. Conozco ya mucho. Y en buena hora. Las señoras hacen todos los días el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Ah? Yo no sé cómo hacen, meten un kilo de arroz y salen 5. Y así alcanza para todo, de verdad. Entonces están en buenas manos y esto es para las personas, las familias que ustedes están atendiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo para que también continúe la solidaridad. ¿Sí? A usted y a Caritas unidos en la misma causa. Y siempre bienvenidos por aquí.